qué América Latina está tan rezagada? ¿Es acaso un tema de nuestro ADN cultural? Los pueblos originarios de América Latina fueron conquistados por países europeos que establecieron relaciones de poder y dominación étnica. Las implicaciones de estas relaciones tuvieron y tienen mayor peso de lo que creemos en la actualidad. La pobreza, las caravanas de migrantes, el desempleo, las personas excluidas y la corrupción que nos aqueja a los estados-naciones americanas tienen un asidero en el desequilibrio de pesos e influencias sociales con el que se constituyó los estados-nación y la organización productiva. Veamos. Por un lado, la expropiación no fue solo de sus riquezas y sus tierras, sino simbólica y cultural, creando un racismo cimentado en las relaciones de dominación que definían no solo quién era el dueño, sino qué, por generalización, quién era digno y quién accedía a la propiedad. Por ejemplo, el sistema de encomiendas y la esclavitud en todo el continente americano utilizó a la población indígena y afrodescendiente para trabajos agrícolas y en minas consideradas por la nobleza como viles. Se estableció un poder centralizado, donde las actividades económicas estaban reguladas desde ese poder político centralizado por la corona. En el régimen español en Madrid se definían los permisos para colonizar y para mercadear. La riqueza de cada conquistador dependía de la buena voluntad del gobernante. Es decir, el tamaño de las encomiendas dependía de la calidad de la relación y la lealtad con el poder, tratándose con más de una relación personal que institucional. Pero, ¿por qué no se rompieron las relaciones de dominación si se eliminaron formalmente las encomiendas y la esclavitud con el surgimiento de las repúblicas independientes? Las repúblicas independientes latinoamericanas surgieron producto de la sublevación de los criollos al ver que eran relegados de los privilegios que daba la corona española, por ejemplo, a los peninsulares, en la gestión y acceso a las riquezas. Tenían poder económico, tenían estudios, pero eran discriminados en el acceso a las oportunidades de las que dependían de la corona. Es por ello que los criollos dirigieron en América Latina la lucha por la independencia, pero las nacientes repúblicas nacieron con los dados cargados, ya que los criollos eran los únicos dueños de la riqueza. No incluían, más que formalmente o como carne de cañón en los combates de la independencia, a los pueblos originarios, campesinos y personas afrodescendientes que no tenían peso económico ni político en la conformación de Estados-naciones americanas. Se reprodujeron las estructuras centralizadas, ya no al servicio de un rey o de una corona, sino a estados formalmente republicanos al servicio de una nueva élite criolla. Se mantuvo desde ese poder central de arriba hacia abajo el control de las actividades económicas y se legisló o actuó de hecho para mantener sus privilegios. La población indígena, afrodescendiente, campesina y en situación de pobreza, sin facilidades de acceso a las oportunidades, vieron disminuidas sus posibilidades a los trabajos manuales de menor remuneración. Este desequilibrio económico y social, unido al centralismo, ha sido una de las razones para que el sistema de pesos y contrapesos republicano no haya funcionado en los estados latinoamericanos. Al día de hoy, los estados latinoamericanos modernos están empotrados en el sistema patrimonialista originario de la colonia. En América Latina se mantiene la esencia de un gobierno al servicio de la élite. En otras palabras, el Estado opera sobre la base de estructuras de poder, basadas en oligarcas que reparten beneficios a las clientelas políticas, marginando o excluyendo amplias mayorías. Esta forma de gobierno es conocida como patrimonialista, por tener como objetivo el enriquecimiento de los grupos ubicados en las redes de poder. Este es el que ha predominado en nuestro continente asociado a un sistema de patrones y redes de clientelismo político. En la actualidad, estos desequilibrios se mantienen y se sustentan,
de la desigualdad, las olas de migrantes en caravanas, la violencia, la pobreza y la corrupción, con el agravante del avance del narcotráfico en nuestra región. Esto no se puede cambiar con soluciones individualistas y candidaturas presidenciales mesiánicas. Requiere transformaciones en el sistema con las políticas públicas, especialmente de oportunidades educativas, de capacitación organizacional y de acceso a la propiedad que generen el capital humano en esa población excluida, que impacten para tener un mayor contrapeso político en las decisiones Estado-Nación. En otros contextos, como los años de Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, donde también existían latifundios que amarraban la población a la tierra e impedían el desarrollo de los mercados. Las experiencias de reforma agraria después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, Corea y Taiwán fueron impulsadas por Estados Unidos en parte por la urgencia política de entonces, pero fundamentalmente para estimular el desarrollo de los mercados internos que estaban cautivos por las estructuras agrarias latifundistas. Estas reformas y la importancia de la educación en la cultura asiática apoderaron con medios de producción a amplios sectores campesinos y contribuyeron a generar una clase media que incidiría posteriormente en las transformaciones políticas de esos países. Por esto, acompáñenos a ver el siguiente video para ver en detalle cómo ese Estado latinoamericano contemporáneo ha actuado a través de las políticas públicas, pero con resultados magros y obedeciendo a un paradigma estrechamente ligado al origen colonial de desequilibrios, pero principalmente vertical y asistencialista. Vimos en el video anterior, los estados-nación latinoamericanos no han sido capaces de superar la exclusión histórica de las grandes mayorías indígenas y afrodescendientes. Tampoco han mejorado el bienestar de las poblaciones más pobres. Frente a esto, se desata la violencia, muchos seducidos por el narcotráfico, mientras que otros se ven obligados a migrar de sus propios países. La situación se agrava más con las crisis políticas en América Latina y aún así bajo este panorama se insiste en implementar tanto políticas públicas como inversiones que no logran realmente incorporar a las poblaciones excluidas a través de resultados que consoliden un estado de bienestar eficiente e inclusivo. Veamos esto en el caso de Costa Rica, un país destacado como avanzado en la región. Costa Rica establece su constitución. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero irónicamente, en este país se tiene 2 décadas de estancamiento de los niveles de pobreza según ingreso y la creciente desigualdad en el reparto de la riqueza, ingresos y poder. El bienestar de todos los habitantes no se ha dado. Hay gente excluida, hay gente que no participa, hay gente que es tratada como perdedora, que no tiene oportunidades y que tampoco se le han dado las facilidades para que genere sus propias capacidades. La forma en cómo se ha organizado la producción en este país no es la que favorece la inclusión social y el mejor reparto de riqueza, generación de capacidades y oportunidades para todas las personas. La modernización del Estado de Costa Rica tiene que ver principalmente con el sistema financiero. Ahí se da lo que tiene que darse. Los mejores salarios del país van para superintendentes, presidencias ejecutivas, juntas directivas, etc.
Por otro lado, también es muy moderno, sí, porque se invierte en todas las tecnologías de información y en los equipos necesarios para realizar estas gestiones. Pero esta nueva economía, con algo más del 20% de la ocupación, concentró los beneficios de la política pública y el desarrollo de una institucionalidad moderna, financiada y eficiente, exenta del pago de casi todos los impuestos. El resto de los sectores económicos, casi el 80% de la ocupación, vieron desmantelarse sus políticas de fomento productivo, deteriorarse su porción de institucionalidad. Por lo tanto, existe un alto crecimiento económico mientras que ocurre una profundización o generación de desigualdades sociales y territoriales. Esto, pese a haber sido declarado formalmente en el artículo 50 de la Constitución Política de este país. Pero ¿cómo es eso de crecer económicamente pero sin mayor igualdad? Lo que se ha modernizado no tiene suficientes encadenamientos productivos. Esto no estimula lo suficiente a otros sectores de la economía costarricense. No contrata la fuerza de trabajo existente, sino la más capacitada, que son alrededor de 200.000 personas. Esto es solo un 10% a 12% de personas económicamente activas de este país. En otras palabras, la forma en que se ha organizado la producción costarricense no es la que realmente favorece la distribución equitativa de la riqueza, el poder político, ni genera capacidades para todas las personas. ¿Pero qué tiene que ver esta experiencia costarricense con otros países latinoamericanos? Veamos. Costa Rica y otros países de la región, su visión ideológica en términos de desarrollo y política social se centran en dos aspectos. 1. Atraer inversiones de capital externo e interno como dinamizadores del desarrollo, dejando de lado otros alcances como el estímulo de la economía local y mano de obra locales. Ejemplo, Intel la trajeron con estímulos de infraestructura y exenciones fiscales, pero sin enmarcarla en una estrategia de activación de la economía local, a diferencia con la política israelí, que generó esas mismas facilidades, pero estableció como condición encadenar el mediano plazo una actividad a la economía local, generando mayor bienestar para todas las personas. 2. Ven la política social como un gasto, que deberá evitar la inestabilidad y el riesgo social que significan las personas excluidas. En el siguiente video veremos la visión ideológica en las políticas sociales para superar la pobreza y la exclusión para con poblaciones vulnerables e históricamente marginadas. A entender que la pobreza sencillamente es un asunto de la mente. Debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. It's one of the most misused words. We speak of free education. Education isn't free, it costs money. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. Una de las cosas más tristes es que muchos niños cuyos padres reciben ayuda del gobierno terminarán cobrando beneficios para desempleados cuando crezcan. First of all, the government doesn't have any responsibility. People have responsibility. This building doesn't have responsibility. You and I have responsibility. People have responsibility. Para explicar la pobreza, la exclusión social, hay que tener claro cuáles son los procesos de acumulación. ¿Y qué es la acumulación? La circunstancia de que en todo grupo político, social, económico, político, social, humano, que actúa
conjuntamente en el proceso de producción, sean cuales sean las formas de ese proceso de producción, hay un sector que acumula más que la mayoría. Todo esto se agudiza con las políticas neoliberales que asoman hace 40, 50 años y que convierten a las políticas públicas, por una parte, en una copia de lo que se ha hecho en el mundo desarrollado, y por otra parte, la política social, que pretende equilibrar las relaciones entre los sectores excluidos de toda la vida, ¿verdad?, y el resto de la sociedad, no funciona o tienen un alcance limitado. ¿Por qué? Porque tienen una concepción que limita considerablemente su alcance. Es una concepción ideológica. Ellos parten de que la gente que está excluida, es decir, los pobres, son perdedores. No lo ven como grupo social, no lo ven como, sino lo ven como personas individuales que están en esa posición por su falta de iniciativa, por su pasividad, por su falta de talento, ¿verdad? Entonces, aparte de que hay una parte de estos excluidos que tienen que recibir asistencia porque ya no tienen capacidades físicas de trabajo, hay una parte que sí puede trabajar. Ellos dicen, si liberamos las fuerzas económicas al mercado, se va a producir tanto bienestar que los sectores de la sociedad que van a quedar excluidos, entre comillas, de ese proceso, se van a beneficiar por lo que ellos llaman el efecto de derrame. O sea, que hay tanto bienestar que se va a derramar sobre la totalidad de la sociedad ese bienestar. En los lugares donde se ha aplicado el neoliberalismo, eso nunca ha sucedido. Desde esta perspectiva neoliberal, la política social es vista como gasto, como una actividad que hay que realizar para mantener la estabilidad social, para impedir que la gente se subleve. Porque en el fondo el neoliberalismo lo que requiere es más mercado, más mercado, más mercado y menos Estado. Porque el Estado estorba ese proceso de acumulación. Cuando intentan resolver los problemas de ellos, los intentan hacer desde la visión institucional. Como la gente son perdedores, hay que hacerles las cosas. Y se la tienen que hacer funcionarios, conocedores de la actividad, ¿verdad? No se cree mucho en la gente, son individuos poco capaces, que no van a llegar muy lejos en todo caso, ¿verdad? Y tiene un problema esta visión, y es que de arranque desconoce el carácter gremial que tienen los seres humanos y asociativos, y los intereses de grupos y comunidades. Ellos los ven como individuos, ¿verdad? Y su acción es sobre individuos atomizados. Todo esto desde una estructura centralizada, ¿verdad?, y que carece de instancias efectivas de planeamiento regional y local, que todo viene desde arriba. Y no hay articulación a nivel local y regional de estas cosas, ni se involucra la gente en esto, ¿verdad? Descarta en este sentido la integración y participación autónoma de las comunidades en la solución de sus problemas. Esto es una cosa que tienen que hacer los que saben, ¿verdad? Desde arriba, para eso tienen las instituciones, para eso tienen los profesionales y no la gente de abajo. Thank you.
Costa Rica y Uruguay a principios del siglo XX tenían un 20% de pobreza en general. Mientras que Costa Rica hoy en día mantiene ese porcentaje, incluso ha subido un poco por las coyunturas. En Uruguay ese porcentaje disminuyó al 7% y la pobreza extrema prácticamente se eliminó. Y todo esto ha sucedido en un proceso en que los ingresos del país como tal, y como promedio cada uno de los habitantes del país somos más ricos, pero la distribución del ingreso ha venido siendo cada vez más desigual. De tal manera que el 80% de la población económicamente activa o está estancada o va a estar retrocediendo, perdiendo oportunidades, creciendo la pobreza, afectando las zonas fronterizas y costeras especialmente. De tal manera que ahí, en esa afectación, se ha venido posicionando el narcotráfico, que cada vez es más fuerte, porque como hay control de los mares y del aire por parte de la flota norteamericana, la pasada por tierra es fundamental y han venido posicionándose. Y no solamente posicionándose en las zonas, sino lo que es peor, consiguiendo, penetrando poderes locales y con su dinero penetrando la clase política. Están penetrando el país, ¿verdad? Mientras que nosotros seguimos inertes frente a esta situación. Y con su dinero penetrando la clase política. Están penetrando el país. Nuestra vida es la historia de las organizaciones. Nacemos, morimos en organizaciones. Como que tendemos a juntarnos. Así lo ha sido históricamente, para sobrevivir, para dar saltos. Trabajamos en conjunto desde siempre. Salíamos a cazar, preparábamos los alimentos, los enseres. Hasta nos llegaron a decir brujas. Todo esto lo hemos realizado para satisfacer nuestras necesidades. Hemos surgido con creces, hemos ganado, aunque también hemos perdido. Gran parte de nuestras pérdidas ha sido la incapacidad de ajustar nuestra vivencia organizacional frente a todos estos cambios. No hay vida social sin organización. De arranque, los seres humanos hemos sido gremiales. Hemos evolucionado en la medida en que han evolucionado nuestras organizaciones, adaptándose a los requisitos del clima, de la tecnología, del ambiente. Nosotros llegamos aquí a esta propiedad, no teníamos agua, no teníamos luz, teníamos que ir a lavar a las quebradas. No existen capacitaciones en abstracto, técnicas, solamente técnicas. Si se quiere desarrollar la capacidad de gestión de una sociedad, debe adecuarse ese proceso a las necesidades del cambio. Estamos en una época de cambios profundos. Nosotros jalábamos aguas de las nacientes y para cocinar y para lavar. Cuando llovía era la felicidad porque llenábamos estañones. Entonces ahí ya lavábamos en la casa, pero cuando era la época de verano solamente nos pasábamos en las nacientes para rejuntar el agua y para lavar. Y para la luz,
si queríamos ver un poquito tele, teníamos que jugarnos con una batería que la íbamos a cargar ahí a la administración y a rendirla, ¿verdad? Solo los sábados y los domingos podíamos ver tele. Antes, por ejemplo, el paso de la artesanía a la manufactura pudo llevar décadas. El paso de la manufactura a la industria fue más rápido. De la industria a la posindustria, mucho más rápido. Y actualmente estamos en la época de la alta tecnología de los robots y de la transformación radical de toda la organización social y productiva. Aquí cerquita de nosotros hay un proyecto de una señora que tiene vacas de doble propósito. Ella saca queso, leche, natilla. Por aquí más arribita hay una señora que tiene gallinas. Entonces ahí le compramos los huevos. Y así, sucesivamente, aquí en ese pueblo de todo se encuentra uno. En ese contexto, nosotros tenemos que ubicarlos para poder diseñar nuestro sistema educativo, preparar nuestra gente y preparar la sociedad para los cambios que vienen para adelante. Sin organización no hay capacitación, no hay desarrollo, no hay futuro. Para todo tiene que haber una organización. Porque yo siempre he pensado que una organización es un grupo de personas que caminamos siempre al mismo lado. Siempre he pensado, al menos ya yo tengo mi proyecto, tengo mi familia, mi proyecto es familiar. Pero si los dos, si digamos yo camino para un lado y los otros restos de la familia para el otro, el proyecto mío se va a desorganizar. Entonces siempre he pensado que es una organización que siempre vamos del mismo lado. Solo la gente organizada puede cambiar la historia. De otra manera, vamos a seguir siempre en lo mismo. Nosotros no podemos romper con esta herencia colonial si no tomamos medidas adecuadas, en el sentido de darle poder organizacional a la gente, a través de la educación y a través de la capacitación. Esto no es una cosa antojadiza, no es una cosa que simplemente yo la reproduzco por la experiencia de otros países, no. Esto es posible de hacer. No estoy planteando que empecemos con la reforma agraria tipo stalinista o cosas de ese tipo. Estoy pensando en experiencias que se han llevado a cabo en América Latina, exitosas, donde se ha incorporado a la población a resolver sus problemas en condiciones de autonomía, debidamente organizada, y han resuelto problemas de salud y problemas de ingreso de manera autónoma, con apoyo técnico, pero fundamentalmente con su propia organización. La historia de Come Silencio definitivamente es algo que yo llamo, podría compararla como un sueño hecho realidad. Todo eso son logros que en aquella época se planteaban y logros que en este preciso momento estamos mirando ya que se han dado positivos. Si no hubiera sido la invasión, es decir, hubiéramos perdido toda la tierra, ya que perdimos esta gran cantidad aquí de tierra, que también incluía esta finca, y la compañía ya estaba vendiéndola a las grandes personas que tenían plata, y a nosotros, como no teníamos plata, pues ella se negaba a venderla. Cuando
estuvimos encarcelados, entonces fue cuando ya entonces apareció la intervención del instituto, porque ya era un caso irremediable y tenía que aparecer de cualquier manera. Y así fue después que firmamos un contrato con el gerente del instituto para formar cooperativa y para que se pusiera la desarcarcelación de todas las personas. Asistimos a un curso de cooperativa muy pequeño y después de que ya comenzamos a trabajar hubo un pequeño laboratorio en Batán y aquí para adelante pues seguimos nosotros con la pequeña experiencia que teníamos y hemos dado este desarrollo. La dificultad que existe acá en el papeleo es la sencillez de que nosotros somos campesinos y pues natural que no conocíamos de lo que era una empresa como la que actual en el momento llevamos en desarrollo. Para nosotros la vida era muy crítica, dijéramos, porque es totalmente distinto ahora. Nosotros producíamos una cantidad de quintales muy demasiada, pequeña, por año. Y ahora es una enorme cantidad la que producimos, no uno solo, un grupo, ¿verdad? Pero es una enorme cantidad la que producimos en cada cosecha que sembramos. Bueno, pensamos hacer unas casas. Sí, unas casas. Son varias casas. Sí, varias casas que tenemos que hacer. Para todos los socios. Para todos los socios. Somos 57, creo. Y somos 57 socios. Y, don Aquileo, ¿dónde están? Son cooperativas que se fundaron hace medio siglo y están vivas. Y se fundaron con campesinos sin tierra, pero principalmente con obreros agrícolas desplazados de las bananeras, que tenían una tradición organizativa con división social del trabajo propia de las bananeras y que trasladan esa experiencia organizativa a las nuevas empresas de reforma agraria, tanto en Costa Rica como en Honduras. Entonces, gente que, de acuerdo con los criterios de los técnicos de la época, eran de muy bajo nivel cultural, ¿verdad? Si acaso tenían primaria, y mucho menos que eso. ¿Cómo es posible que esa gente, que supuestamente eran ignorantes, hayan podido salir adelante? Hayan podido salir adelante con la organización que habían adquirido en las bananeras y reproducido en sus empresas. No solo en Costa Rica. Está toda la experiencia hondureña, que es la más destacada en toda la región, donde se hicieron 1063 laboratorios, 1063 empresas asociativas, y donde hay hoy en día grandes consorcios de cooperativas como Hondupalma, Coapalma, que tienen aeropuertos, que tienen hospitales, que tienen viviendas dignas, cuyos hijos estudian. Estas experiencias regionales funcionaron gracias a creer en su gente, actuando en función a los intereses del país, de su contexto local y organizativo. Personas con baja escolaridad y excluidas transformaron no solo su propia realidad y la de sus familias a través de una cooperativa, sino que con estas, al día de hoy, siguen impactando positivamente su comunidad. Si queremos un Estado que elimine la exclusión e incorpore efectivamente a las poblaciones históricamente excluidas a la dinámica económica, a la vida social y a la producción de nuestro país, tenemos que mirar esas experiencias no para replicarlas como una fórmula mágica o una receta, sino para entender sus fundamentos, sus principios y adecuarlos a un contexto actual. Si vemos a la gente como perdedores, ahí no hay futuro. Si vemos a la gente como actores de su propio desarrollo, es otra cosa. No se puede promover un proceso de autonomía con manipulación, con relaciones clientelares, de que séame usted fiel y yo lo pongo ahí para que usted me ayude después en esta cosa. Ahí no, eso no funciona. Se requiere un tipo de técnico que conozca de organización, que la haya vivido, que sepa el poder que tiene, que pueda ayudar a capacitarse a los grupos, ¿no? Y es un técnico diferente. No es alguien que maneja manuales. Es alguien que conoce la vida y que se ha formado en la Universidad de la Vida. Y esto nos lleva a ver todo el asunto de la capacitación masiva.
y de un enfoque nuevo de participación de la gente en todo lo que es la política del Estado, la política de desarrollo, de capacitación, de promoción. En América Latina ha habido dos grandes pensadores, dos grandes educadores. Uno es Paulo Freire y el otro es Clodomiro Santos de Moraes. Los dos son brasileros. Incluso son amigos, conocidos, compartieron celda cuando vino el golpe de Estado en Brasil en el año 64, durante un año. Pero, aunque son amigos y comparten cosas, han tenido enfoques diferentes. Uno es el de Paulo Freire, que es el más conocido y difundido, que es que hay que meterse con las comunidades y aprender de ellas para, a partir de este conocimiento de las comunidades, construir conciencia crítica, ¿verdad? Y entonces que esa conciencia crítica debería llevar a la organización. El otro gran pensador y activista es Clodomiro Santos de Moraes, baiano, que parte de que la gente se transforma a partir de la organización. La organización revela sus necesidades al actuar autónomamente, revela sus necesidades y le hace tomar conciencia de los problemas sociales que tiene la organización para desenvolverse en el contexto estructural. Entonces la conciencia surge ahí como producto de la acción organizada. No es que antecede a la organización, sino que surge resolviendo los problemas, enfrentando los problemas, surge conciencia del entorno social y las limitaciones que ese entorno social tiene para la organización de la gente. La metodología de capacitación masiva tiene 50 años de estarse aplicando en tres continentes: América Latina, África y Europa. Este libro, que se llama Un futuro para los excluidos, esta es la edición inglesa, está en español y está en portugués. Relata las experiencias de capacitación masivas de las últimas tres décadas del siglo XX. ¿Verdad? Posteriormente a esto, aquí hay en los tres continentes. Pero posteriormente a esto, la metodología siguió aplicándose en México, en Costa Rica, en África. En Sudáfrica ha tenido un impacto impresionante, mientras Seritis estuvo dirigida por Gavin Anderson, ¿verdad? A mí me tocó viajar allá en el año 2018 y ver ahí 46 comunidades transformadas radicalmente. De esas comunidades que llegan alrededor de las ciudades con unos plásticos para vivir, pero debidamente organizadas, trabajando en conjunto con los municipios, transformaban la fuerza del municipio. Cuando hay autonomía, la gente plantea el problema, plantea la solución para los problemas y evalúa los resultados. Y en ese proceso actúan las comunidades, pero actúan también los técnicos y especialistas necesarios, igual que en las empresas privadas, para sacar adelante el proyecto. Y esto transforma al Estado, porque deja de ser una estructura que viene de arriba para abajo con soluciones, a ser un sistema que incorpora las comunidades y los funcionarios en la solución de los problemas que tienen las comunidades, que tienen los grupos organizados. Y eso cambia la naturaleza de la acción institucional. Pero esto a su vez pasa por los técnicos institucionales, por una parte, y los dirigentes de las organizaciones populares, que deben promover estos procesos.
hospital sin paredes es el hospital que visita los hogares campesinos. Cuando nació este programa de salud rural, se sintió la necesidad de conocer a fondo cada hogar, sus necesidades, sus costumbres, sus enfermedades. Entonces se realizó un censo, una encuesta. Los verdaderos pilares del programa son las enfermeras auxiliares, que con la preparación adecuada, pues ellas llegan con toda confianza a cada una de las casas, a cada uno de los hogares, a dar educación y a cambiar la actitud mental de la gente. Uno traía, digamos, teóricamente, traía de todo el conocimiento, ¿verdad? Y toda la práctica, digamos, a nivel hospitalario. Pero en comunidad lo aprendimos a través de la gente de la comunidad, que nos enseñaron montones de cosas, solo que ellos no tenían como la guía cómo llevarlo a cabo. Entonces, a través de que nosotros llegamos a las comunidades y nos involucramos y les dimos esa guía. Pero en realidad hay una riqueza en las comunidades que si se explota realmente para el bien común, este país fuera otra cosa. Otros médicos le decían, pero mira, Luis Guillermo, vos estudiaste 8 años medicina, pero para andar en bata blanca, viejito, y estar impartiendo salud, curando enfermedades en los hospitales y viviendo bien. ¿Por qué te vas a meter vos con gente ignorante y les das un papel protagónico cuando ellos no tienen ninguna capacidad para hacerlo? Y el doctor les decía, bueno, esa gente sabe los problemas que tiene y está interesada más que nosotros en que se les solucionen sus problemas. Debidamente organizados, las comunidades pudieron resolver las cosas. Éramos un hospital de prevención, porque uno llega al hospital que tiene paredes cuando ya necesita la atención por una enfermedad, pero muchas de esas enfermedades se evitaban en ese hospital sin paredes, ¿verdad? Donde era la propia comunidad la que creaba sus propias medicinas a través de la higiene, a través del agua potable, a través de estas cosas que desarrollaba, cuidando su propia salud. Entonces vean qué interesante. La comunidad se incorpora a la tarea de salud que la tenía el hospital. El hospital lo tenía en la parte curativa. Aquí se va a meter la comunidad, especialmente en el área de prevención. Esto no es posible sin comunidad organizada. Esto no es posible sin el aporte de estas comunidades que destina un cuarto en una casa o en un local para que funcione el comité de salud. Destinan, hay una muchacha que se entrena para llenar los formularios con los datos de todas las familias y con esa información hacer un análisis conjunto con los médicos del hospital sobre la situación de la salud. Y conjuntamente con el comité hacen un plan de trabajo, que van a ir evaluando progresivamente. Vean usted, aquí tenemos un estado diferente, un estado que no es de burócratas, que no es de los 7, 8 médicos que tenía el hospital. Es un estado donde se llegó a incorporar 161 comunidades organizadas. Entonces, en ese contexto, la mortalidad materno-infantil hace así, declina rapidísimamente, y las enfermedades infectocontagiosas también. ¿Por qué? Porque como parte de la prevención se realizan acueductos, se realizan toda una política de letrinas, ¿verdad? Y en general todos los procesos de vacunación en la zona. Esto le amerita un premio de la Organización Mundial de la Salud. En lo más íntimo del ser surgieron en mi mente torrentes de ilusión a romper las paredes del clásico hospital, arrasando en su amor toda el área servida, y quedaron sembradas enfermeras en toda su amplitud. Como trombas de amor corrieron el mensaje, y toda la niñez se protegió
contra los monstruos vivos de la enfermedad infecciosa. Así se transformaron estas personas excluidas, de ser vistas como un peso muerto o un gasto para la política social, a ser parte de una ciudadanía activa e independiente. Mostrarte estos senderos no pretende revivir muertos, sino respetar y aprender de un legado que nos demuestra que se puede llegar a Roma de diversas formas. Esta simbiosis entre agentes es clave y se integra con la organización. Esto lo sabe bien un empresario estratégico. Un empresario va y trae un economista, agrónomo o bien un especialista, pero dentro de un proyecto, buscando siempre la integración de saberes. ¿Acaso ustedes ven que estos especialistas que fueron traídos de afuera le digan al empresario que quiere lucrar qué hacer? Entonces, ¿por qué seguimos viendo la política social como un gasto? ¿Por qué no se promueve la capacitación con organización que propiciaría una nueva práctica de Estado? Es que el sector empresarial nuestro en América Latina tiene una tradición de 500 años de cultivarse alrededor del poder, alrededor de la corte, creando un sistema centralista, creando condiciones para protegerse, autoprotegerse. Este tipo de empresarios no se caracterizan, no se distinguen por la innovación. Se distinguen precisamente por acomodarse en la estructura económica a lo que al poder y desde ahí beneficiarse, eso que llaman empresarios rentistas o capitalismo de amiguetes. Pero eso no son todos los empresarios. Hay empresarios realmente valiosos e innovadores. Por ejemplo, de los clústeres que existen en este país, APTA, que es un clúster más antiguo y más numeroso de todo el país, que lo hicieron indígenas, es innovador en todo sentido. Porque logran integrar saberes, logran desarrollar formas de producción alternativas que les permite competir con las formas tradicionales, al mismo tiempo que se arraigan su población, se integran y preservan el medio ambiente. Y uno dibuja el sueño, la vida, ¿verdad? Y uno lo dibuja bonito. Pero hay que construirlo. Uno hace las cosas para uno, pero también hay... Uno vive en una comunidad, compuesta de niños, de muchachos y de adultos y de mayores. Bueno, APTA es una organización que prácticamente cumple casi 30 años. Es la primera organización que viene prácticamente, una de las primeras organizaciones que viene a fomentar esta actividad orgánica, en realidad. Entonces, de ahí inicia. Actualmente APTA tiene 900 y resto productores, de la cual considero que un 95% es de la zona indígena, tanto Cabécar y Bribri. Yo soy indígena Bribri, hablo el Bribri. Y los restos son, son parte de las costas, los compañeros afrocaribeños, o en este caso lo que conocemos como los blancos, ¿verdad? Entonces, en realidad, todo este grupo compone APTA. Cabe mencionar que de este grupo grande de productores, un 35% son líderes mujeres, emprendedoras, en sus fincas, en sus hogares. Por ejemplo, en muchas de las comunidades que se cargan de la copia del producto son mujeres. La junta directiva nuestra, que está compuesta por 7 miembros, siempre ha tenido mayoría mujeres.
Hace muchos años comencé con ACTA, soy socia fundadora de ACTA, y en realidad pues hemos ido evolucionando como organización. Hemos tenido la buena oportunidad de conseguir muy buenos mercados. En APTA desde hace muchísimos años venimos buscando cómo incrementar la productividad del cacao, partiendo de que el cacao es precisamente el cultivo que es el eje del sistema de producción agroecológico taramanqueño. Una de las cosas que hemos venido haciendo y hemos tenido bastante éxito es hacer biofermentos. Al juntar estos productos y aplicarlos en la finca, lo que nos hemos encontrado con dos fenómenos interesantes. Primero, la monilla desaparece. Eso es fantástico, que es el problema principal en cacao. Y segundo, la producción se incrementa enormemente. En el caso particular de banano, en la finca que tiene Aptaca, pasamos de racimas, porque eso era una banano viejo, racimas pequeñas de 8 o 10 kilos, a racimas de más de 30 kilos. Realmente es impactante. Y lo que hacemos es algo muy simple, o sea, capturamos microorganismos en el bosque, de esto hacemos primero una masa, luego hacemos una solución líquida, luego con esta solución líquida la utilizamos como base para hacer otros productos. Hacemos un producto a base de estiércoles, hacemos otro con las semillas del proceso de frutas y hacemos otro con zacate. Cuando se corta el zacate para limpiar los alrededores de las oficinas, cogemos ese zacate y hacemos un biofermento. Luego mezclamos estos en partes iguales y es lo que se utiliza, lo que hemos estado utilizando, con resultados interesantísimos. Cuando yo llego a Talamanca, hay algo tan lindo, los árboles altísimos que allá en Guanacaste nunca vi. Y a mí me decían, mire, es que aquí el indígena talamanqueño trabaja así. Los árboles maderables, los frutales, el cacao, y los otros, la medicina, los tubérculos, todo junto. Y yo me decía, pero eso es como un bosque, porque ha sido por muchos años el indígena trabajó así, pero la cultura nueva, por así decirlo, de los químicos, ha traído, en vez de traer prosperidad, ha traído más pobreza. Que si la naturaleza tiene una lógica, si la naturaleza quiere separar, separa. Y una vez viene separado, entonces, ¿qué vas a separar de algo que ya en millones de años ha llegado a eso? Las mismas ramitas, el mismo monte, todo eso va regenerando y va vitaminando la tierra. Yo siento que la planta es un ser vivo muy, muy bueno, que come por la raíz, sube a la rama y después lo devuelve nuevamente a la tierra. Es como un ciclo que va y viene, y va regenerando y produciendo. Es como deshojar. Usted ve la gente que pasa deshojando para que se vea estéticamente bonito. Si la planta hubiera querido estar sin hoja, las bota. Es más, eso le sirve de que no aumenten las temperaturas. Hay tanto insecto que impide que entren los que le hacen daños. Cambia la naturaleza. Parece un triste y le cae en una araña o se enreda en algo, se queda o pasa algo y se lo come, un pájaro o algo. Y es que Talamanca es desafiante. Usted llega con una agricultura que va a sacrificar toda esa masa forestal, que es la riqueza nuestra, la gran biodiversidad, el equilibrio, el agua. Si ustedes ven, por ejemplo, este árbol en esta rica sombra, chupan dióxido de carbono, lo ligan y hacen los carbohidratos, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La hemicelulosa son azúcares, que todo lo que produce hoy en el día, el 90% va para el suelo, para que los microorganismos estén activos. Degradándole justamente de su propio bono. Ramillas, hojas cargadas de lignina y la naturaleza hace el compost naturalmente, vean, una hoja cargada de taninos, por eso no se descompone tan rápido, pero llegan, no lo atacan los microorganismos, pero lo atacan los masticadores. La arrogancia de los académicos, que puede decir, ¿en qué podrían servir los conocimientos ancestrales? No, ese es el futuro de la economía de este país. Imagínense, si Costa Rica decidiera hacer una industria farmacia propia, y aquí a 25 años hemos preparado bioquímicos, farmacéuticos,
con ellos, porque son los que tienen el contacto con sus tías, con sus abuelos. Usted trae un extraño y se le cierran, porque no entienden primero la cultura y llega lleno de miedo, que los mosquitos, que los papalomollos, que las culebras. Entonces la ignorancia no se le puede dar los recursos naturales. Si este país quisiera los guardaparques, decirle a las comunidades indígenas que vienen a algunos lugares, vuelvan a entrar, vayan a recuperar sus conocimientos. Serían los mejores guardaparques.